quiero saludar y dar la bienvenida a todos los espectadores que nos siguen por todo el mundo. Para mí es un honor narrar este pedazo de partido. Ya solo falta que los jugadores salten al césped para que todo dé comienzo dentro de muy poco. Soy Carlos Martínez y me acompaña Julio Maldonado Maldini para deleitarnos con sus apuntes en el transcurso del encuentro. Gracias por tu palabra, Carlos. Ya estoy disfrutando de este ambiente previo al inicio del partido. Por si no se han enterado, el partido ha comenzado. Este es el segundo enfrentamiento entre estos dos equipos en lo que va de temporada. Bueno, Julio, ¿a quién destacarías como el hombre del partido? Para mí va a ser Courtois, figura clave del partido, seguramente Thibaut Courtois, uno de los mejores porteros que he visto en mucho tiempo, sin duda. Fíjate cómo irrumpió la escena siendo tan joven, Es un portero perfecto, es que tiene envergadura, va muy bien por alto, tiene personalidad, fantástico. Opino lo mismo, es todo un baluarte táctico en su posición. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. El Arsenal está teniendo una semana de lo más ajetreada, con más partidos de lo habitual. Sí, y en momentos así es cuando más cuidado hay que tener con el cansancio, Unas piernas cargadas pueden acabar perfectamente en lesión. Y a estas alturas no se puede prescindir de nadie ya. La controla sin David Silva. Pelotazo en largo hacia adelante. El Arsenal trata de crear juego. Mesut Özil, balón por esa banda. Y la juega al hueco. Parece que sale de esa. Dembélé. La juegan por la banda. Una lección de juego combinativo. Un balón atrás. Ese marcaje lo obligó a retrasar. Lanza el pase. Mesut Özil la recibe. El Arsenal lleva una buena racha en cuanto a juego de ataque. Ha logrado Diana en los últimos 5 encuentros. Balón en la banda. Consigue salir. ¡Qué buen juego de pies! Mats Hummels la recupera. Un lance muy digno, de los que hacen que ver fútbol merezca la pena. Thiago. El Arsenal se llevó la victoria de su escaramuza con el rival vecino en el último encuentro. Y ya sabemos que ganaron derbi a alas. Silva. La cuelga rápido. Dembélé se hace con ella. El Arsenal trata de crear juego. Koeman. A ver si consiguen dominar el juego de alguna forma. El Arsenal la recupera y vuelve a la carga. Witzel la lanza hacia la banda. Le ha faltado para llegar a ese envío. Pelotazo en largo. Thiago. Pase a la banda izquierda. Thiago. El cuero a la banda. Desde ahí puede entrar. ¡Qué bien la ha peleado!
se ha quedado con la pelota. Intenta superar la defensa por bajo. Morata. Vaya, como no suban más jugadores al área, hoy no van a celebrar nada. Más claro el agua. Intenta colar ese balón. ¡La entrada del siglo! ¡Que salva un gol cantado! ¡Balón arriba! Vuelca hacia la derecha. ¡Posición correcta! ¡Se libra del rival! ¡De cabeza! Kanté la manda arriba. La centra. Mats Hummel. Thiago. Giroud. Thiago. Busca destino. Silva. Balón para arriba. La controla Morata. La juegan por la banda. La centra. ¡Ahí está! Y marcan en el tiempo de descuento de la primera parte. Era imposible fallar un centro tan bueno. Ha demostrado fuerza y temple para marcar. Muy bien jugado. Ya lleva 5 goles en su cuenta. ¡Sepón! Y con esa última acción llegamos al descanso. Se han medido de cerca los dos equipos, aunque uno de los dos con más acierto. La verdad es que ha sido una primera parte muy reñida. Este equipo ha marcado el ritmo del partido, sus jugadores se han entendido muy bien, ¿eh? Mueven bien el balón, los pases llegan a su destino y a nadie le asusta disparar además. Un marcador ajustado, 1-0. Esperemos que haya más goles para cantar en la segunda parte. Y ya hemos empezado. Un 1-0. 1-0 no inspira mucha confianza, cierto, así que me andaría con los pies de plomo. Mejor empezar como si fuera 0-0. Alexis Sánchez. Una exhibición de toque. Espectáculo para la grada. La recibe Thiago. ¡Gran trallazo! ¡Qué gran parada, señores! Vaya, que bien ha reaccionado. Una parada de muchísimo mérito. Busca una fisura en la línea defensiva. Dembélé. Con la intención de adentrarse más en territorio enemigo. Mats Hummel. Estaba muy bien posicionado y cortó ese balón. Witzel. Balón largo del portero. ¡No! ¡Está perdiendo la pelea! Ya veo que la defensa no está por la labor de tirar el fuera de juego. Bueno, ¿no harías tú lo mismo para que no te ganasen la espalda? Tal vez, pero la ejecución tiene que ser perfecta, ¿eh? Perfecta. Tienes que tenerle mucho respeto a la capacidad del rival de iniciar la carrera en el momento justo. Entonces, ¿lo están haciendo bien? Si les sale bien, sí. Pero no existen las estrategias infalibles, ¿eh? Y esta tiene sus riesgos y bastantes, además. Busca a los hombres de delante. Renato Augusto. El Arsenal trata de buscar esa chispa. Aprovecha el hueco en esa banda. La recibe Alexis Sánchez. Perfecta esa entrada. Ahora tiene que insistir en ese tipo de jugada, justo.
queda otra que apretar. Te doy toda la razón, Carlos. Mendy. ¿Qué opinas, Julio? Parece que por el momento conseguir aguantar el resultado. Entró colgado. ¡Vaya remate de cabeza! ¡Una muy buena parada! Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra, eso te lo aseguro. Pitzel. Renato Augusto. Toca hacia la banda. Se las ha apañado para conseguir espacios. Tenemos la sustitución. No se iba a mover de ahí. Martial tiene carril para correr por la izquierda. Un gran esfuerzo. La defensa hace su trabajo. Y una nueva sustitución poco después de la anterior. Eso es saque lateral. Comienza a caer esa lluvia que llevaba ya un buen rato amenazando. Golpea el esférico. ¡Salta! No ha sido el mejor remate de cabeza. Mané. Mendy. Tiene que probar algo distinto para llegar arriba. La intenta deslizar a través de la defensa. Sí, señor. Puede buscar el disparo. Podría haber supuesto el 2-0. Ha aparecido justo cuando más falta hacía. Encajar un gol ahora habría supuesto la sentencia definitiva. ¡Salta para rematar! Han tenido la oportunidad de sentenciar. La verdad es que si hubiera marcado, habría puesto las cosas muy de cara a su equipo ya. Seguro que se está lamentando. Sintiendo el aliento de la defensa en el cogote. No es ninguna sorpresa. Si quieres que te caiga encima todo el equipo, solo tienes que animarlos con un gol. Giroud. Mané. Lo recupera. ¡Esas no se perdonan! Totti. Métese. ¡Gran intento! Ese tipo de ocasiones no se pueden fallar. Y no le ha faltado mucho. Es sin duda el tipo de jugador que puede inventarse algo cada vez que la pelota llega a sus pies. Iban a utilizar su último cambio. Bueno, el ritmo que llevaba es que no podía más, ¿eh? Hubiera tenido que terminar el partido sentado en el césped. Le quedaba ya muy poquita gasolina, así que cambio lógico. Mané. Y abre la banda. Mats Hummel. Estaba ojo a visor. Koeman. Y juega en largo. Llegamos al final. Este 1-0. Alexis Sánchez. ¿Y ahora qué? Pitzel. La pone en la zona de peligro. Tienen que ser un poquito más incisivos cuando llegan a estas posiciones, ¿eh? Martial.
busca una buena jugada. Mané. Se desdobla por la izquierda a toda velocidad. Mané consigue salir. Avanza junto al lateral del área. Lo intenta. No, muy, muy desviado. Silva está ahí para hacerse con el balón. Giroud. El árbitro pita al final. El encuentro ha terminado. ¡Qué partidazo! Un choque de ida y vuelta que se nos ha pasado volando, a pesar de que solo se haya marcado un gol. No ha sido una victoria muy holgada, muy clara, pero al final lo que cuenta es una cosa, ganar. Termina así la función. Gracias por estar con nosotros hoy, Julio. This is not Manchester United. Welcome back to Sunderland. Welcome, ladies and gentlemen.